Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe. Estamos en el final del juego, día 19 de la expedición completado. Llevamos 3 días en la Torre de la Soledad para liberar a Olimar. Ha sido un capítulo muy malo el anterior, ya veis 43 Pikmin perdidos. Y vamos a intentar, bueno, ya tenemos casi todo hecho. Nos queda desbloquear esa parte de los Pikmin rosas. Los Pikmin han caído por decenas. Me gustaría pedir un minuto de silencio por nuestros compañeros que en todo momento se sacrificaron por nosotros. Uno nunca se acostumbra a perder a sus compañeros, pero no podemos permanecer tristes eternamente. Es el deber de los supervivientes seguir adelante con todas sus fuerzas. Charlie. Hemos perdido muchos, muchos Pikmin en esta misión, este ser dorado. Y bueno, vamos a ver si nos queda disponibles todavía. Tenemos 34 raciones para 34 días. Es demasiado. Día 20 de la expedición. Y vamos a ver si ahora sí. Hoy es el día. ¿Habrá merecido la pena tanto sacrificio de Pikmin para liberar a Olimar? Luis sigue en hibernación. Y ahora vamos a consultar cómo tenemos el mapa para que lo veáis. Y os estáis reenganchando a la historia de Pikmin 3 justo en este episodio. Yo digo, el anterior ha sido un episodio de mucho trabajo. 17 rosas me quedan solo. Sacamos nuestras unidades, vamos con Alf. Vale. Bueno, pues aquí está Olimar. Como hemos visto en el anterior capítulo. Tenemos desbloqueado todo este camino. Esto que nos liberamos ahora mismo. Y llegamos hasta esta zona. Después de esta zona, no sé lo que vendrá. No hay mucho sitio para más mapa. Por lo que me quedo más tranquilo. Yo creo que aquí puede haber un gran círculo y un combate final. O el combate final será en esta zona de aquí. Vale. No creo que sea tan fácil después de todo de liberarse de este enemigo. Aquí hay una bombilla que tenemos que todavía desbloquearla. Pero para la bombilla creo que tenemos que liberar primero la trampilla. O sea, si liberamos esta trampilla... Que venimos por este camino que lo hemos sacado al final. Pam, 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 pam. Liberamos esta trampilla con los rosas. Hacemos con los amarillos la luz. Y llegamos a esa zona final. Lo tenemos resuelto. El problema es que hay una telaraña ahí. Que va a ir con los petrios estos ya directamente. Que es el que me ha dado... Bueno, me ha matado 20, 25... Vete a saber. Pero ha sido... El remate final, vamos. Vamos a coger con Pikmin azules. Y vamos otra vez a eso. Vamos a llevar los petrios ya. Porque voy a tirar unos pedazos. Vamos, vamos. Ah, es por aquí. Esta la asesina. Toma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Valiente. Está cerca. Ojo. Ojo. Vale, vale, vale. Vienen, vienen. Vean de todo tipo.
¡No! ¿Vale? Hemos llegado. Me he dejado los rosas allí, tío. Mandamos a... ¿Eh? El capitán Olimar. Dice que tiene Pikmin. ¿Qué hago? La pista, la pista. Destruye el morfoplasma que se separa su cuerpo. Bueno. Eso es. No vas a atacarlo, sí, sí. ¡No, tío! A tiempo, tío. ¿Eso qué es? Buah, tío. Es muy jodido, ¿no? Pero me cargo la vida.
acabo de pillar, ¿eh? Cuando ves, le dejas a los pibes al lado. ¡Acá, Peter! ¡Joder! Otra vez, tío. Venga. Toda la vida. Dos núcleos. Me ha matado. ¿Eso qué es? Gracias, has pulsado algo. ¿Y puedo ir? ¿Puedo ir a la cebolla? ¡Yo tengo rojos! ¡Muévete! ¡Baja! Si no le queda nada. ¡No! Solo me quedan pétreos ya. Batalla perdida, chicos. Ah, ya se sube para arriba.
Sí, es que no le queda nada. Valiente. Otro que cae. No le iba bien al enemigo. ¡No le queda nada! ¡Último esfuerzo! ¡No! Han muerto todos, ¿eh? Solo queda con... Vaya, ignora que habéis tenido que pasar todo esto. Por cierto, igual que es un poco tarde para presentaciones, pero... Luis es mi compañero, pero es una especie de meterse en líos. No se lo tengáis en cuenta y hablaré con él muy seriamente. No te preocupes. Ya tienes bastante con tenerlo de compañero. Ah, por cierto, ¿no es todo lo que decíais que estabais buscando? Pues, la llave turbolumínica. Por fin podremos volver a Kupai. No sabéis lo que dices. Capitán Olimar, esto debe ser cosa de destino. ¿Queréis que os dejásemos el Hotokate de camino a casa? Pues lo agradecería mucho, porque nuestra nave está averiada. Comida, comida, comida. Vamos a mirar a los pigmin. Se han dado cuenta de que ya no los podemos... los dejan ahí, los pobres. Mucho a nuestros misterios amigos, ¿no os parece? Hemos dejado el bicho ese, todavía no... ¿Sigue vivo? Afirmativo. Hasta siempre, compañeros. ¿Queréis que estarán bien sin nosotros? Tenemos que pensar que sí. La gente que nos espera en Kupai nos necesita más que ellos. Venga, es hora de volver a casa. A la orden, activando la orden, la llave turbolumínica. Motores turbolumínicos encendidos. Y así, los intrépidos exploradores consiguen hacerse con una cantidad razonable de víveres para su planeta. Si cultivan con cuidado las semillas recolectadas, quizá puedan lograr salvar a las gentes de Kupai.
pero si malgastan de nuevo sus recursos, esta salvación puede que solo sea temporal. En todo caso, será el destino el que decida si la historia vuelve a repetirse. But fate will decide whether history repeats itself. Bueno, pues así llegamos al final de Pikmin 3 Deluxe. Me ha gustado mucho el juego, la verdad. Es el primer Pikmin que me paso, aún teniendo los otros dos. Y bueno, aunque este final me ha costado un poquillo, toda la pantalla y el enemigo, que no lo he leído bien, la verdad. Bueno, pues al final lo hemos completado. Han caído muchísimos Pikmin en este último día. Pero bueno, hemos completado el juego, uno más para Nintendo Switch. Espero os haya gustado. Os dejo con los créditos. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más posts como Pikmin. Y nos vemos. Hasta pronto.